250 miligramos de salsofentanilo, administrado. Atención, efectos secundarios temporales, náuseas, mareo, pérdida de coordinación. Tienes mal aspecto, aguanta. Te dejará groggy, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa ataca entidades hostiles, depredadores supremos. Recibido, BT. No te levantes, Cooper. Vamos, BT. Son 18 horas. 18 horas para que el arca esté lista para la entrega. Richter. Deja en paz los cadáveres, degenerado. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. ¡Vamos! Vete. Transfiere la autorización al nuevo piloto. Conexión. Bravo, Tango. 7274. Cooper, coge mi Titán. Toma mi casco y el kit de salto. Esto va en serio. Cuida de él.
Alimentación baja, energía insuficiente. Alimentación baja, energía insuficiente. Transfieren el arca para cambiarla al contenedor diseñado por los técnicos. Quiere al menos 4 regimientos protegiendo la base de artillería antes de que llegue la Draconi. Capa 1 cubierta. Negativo, capa 1. Os necesito en el complejo de pruebas. Alfa 6, reubicaos en la base de artillería. Recibido, en camino. General Marder de Interstellar Manufacturing Corporation. Vuestra presencia viola la ley de soberanía. Ofrezco una breve amnistía para aquellos que se entreguen a un oficial o cuerpo del IMC. De lo contrario, seréis eliminados. Importante es que esa cosa de las montañas funcione como debería. Eso que dicen los técnicos, ¿crees que es cierto? ¿Tengo pinta de cerebrito o qué? Pero si es verdad lo que la milicia va a tener... Fuerzas milicianas en la zona. Os encontraremos. ¡Dejad!
piloto enemigo camuflado, ¡atento! Estáis en el planeta Tifón. IMC controla el planeta. Pero... clase Vanguard. Esto no se ve mucho, deberíamos venderlo. Ni hablar, esas no eran las órdenes de... ¡12-14, piloto enemigo detectado! Alimentación baja, energía insuficiente.
Alimentación 2/3. Núcleo de datos reinicializado. Sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Eso creo. Espera, ¿me acabas de llamar piloto? Sí. El difunto capitán Lastimosa te asignó la posición de piloto provisional. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. BT. Vale. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Hasta que pueda moverme, te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. A todo el personal miliciano, IMC trasladará a la prisión de Engel City a todos los que se rindan. Será mejor que os entreguéis a uno de los equipos de búsqueda de IDC inmediatamente. Piloto, recomiendo que no te entregues a IMC. El análisis de voz indica que están mintiendo. No te preocupes, BT. No te dejaré. Entendido, pero te recomiendo que te vayas. Tan cerca. No voy a dejarte aquí. Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado. Nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil, ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, BT? No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo serviste con Lastimosa? El capitán Lastimosa estuvo conectado conmigo 973 días. Lo siento. Debíais estar muy unidos. Era un piloto excelente y un buen amigo. Sabemos que hay supervivientes de la milicia en Weber. Os encontraremos uno a uno. Salid de vuestros escondites mientras estéis ahí. Y EMC tiene equipos de búsqueda por todas partes. El que se resista será considerado una amenaza. ¡12-14! ¡Piloto detectado! Thank you.
Piloto, tu traje cuenta con una función de camuflaje de emergencia, muy útil en situaciones comprometidas. ¿De quién es esa voz? Es la comandante de los merodeadores, sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento de la Milicia, OEER. Nombre, Sara Briggs. Vete, ¿hay algún superviviente en esta nave? No, el escáner no detecta señales de vida en la MCS James McCallan, pero el 90% de las naves de salvamento se eyectaron. Aún hay esperanza. Piloto, nuestra posición ha sido detectada. Esos drones son de IMC. Pronto llegarán refuerzos enemigos. Tenemos que completar la conexión neural inmediatamente. Instala la batería final. Alimentación al máximo. Piloto, para continuar tenemos que establecer una conexión neural. Embarca cuando estés listo. Protocolo 1. Conectar con piloto. Estableciendo conexión neural. Conexión neural establecida. Fusilero Jack Cooper. Confirmado como piloto provisional de BT-7274. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del EER. Detecto fuerzas enemigas acercándose. Protocolo 3. Proteger al piloto. Reinicializando sistemas críticos.
Escudo de vórtice disponible. El escudo de vórtice atrapa las balas y misiles enemigos. Suelta el botón para disparar los proyectiles de vuelta al enemigo. Misiles Aconite está listo. Esta arma montada en el hombro se fija en varios blancos enemigos. Cuanto más tiempo mantengas el botón, en más blancos se fijará. Conexión neural completada. Reestablecidos control de arma primaria y conexión motriz. Piloto, despliegue de titanes enemigos. Prepárate, habrá que pelear para salvarse. ¿Estás seguro? Sí, confía en mí. Avistado titán miliciano, número de armazón BT-7274. Disparan. Bien, piloto. Nuestra puntuación de eficacia de combate ha aumentado. Piloto, detecto más equipos de desguace de IMC en camino. Si queremos sobrevivir, tenemos que continuar con nuestra misión y reunirnos con el Mayor Anderson. Hasta entonces estamos los dos solos. Marcando el HUD. Tenemos que ser rápidos.